Hola, soy Ángela y si quieres saber si Desayuno en Tiffany's de Truman Capote es un libro apto para leer incluso en tiempos de cuarentena, te doy la bienvenida a Arkids Books. Bienvenidos arcadianos a la reseña del día de hoy. Se trata del primer libro que leímos en nuestro club de lectura arcadianos, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Muchos se animaron a participar en la lectura de este clásico y algunos de ustedes se animaron a dejarme sus comentarios personales sobre él en Instagram o en Twitter. Agradezco a todos los arcadianos que se sumaron a este club de lectura en cuarentena y si tú que me estás viendo tampoco te quieres quedar afuera, pues te dejaré por aquí el video en el que hablo sobre las novelas cortas que estamos leyendo semanalmente y cómo participar. Sin más preámbulos, comenzamos. Este libro lo leí de manera virtual porque no lo tenía en físico y pues como que no se me antojaba salir por ahí a buscarlo tal y como está el mundo allá afuera en estos momentos. Y aún si prefiero leer en físico, este libro estuvo muy, muy genial. Es súper ligero y cortito además, así que me pareció ideal para alternarlo con mis otras lecturas de la maestría u otras que tenía pendientes por ahí. Nick the Fox comentó en Twitter esta cita por aquí. Y dijo, comenzando apenas, ya llevo 3 capítulos y estoy encantado con la fluidez de la lectura. Lo que les comentaba, es muy sencillo de leer, o sea, sientes que avanza súper rápido. ¿De qué se trata el libro? Bueno, pues déjenme viajar al video de hace 8 días para contárselos rápidamente. Holiday es una atractiva joven de 19 años que tras renunciar a ser actriz de Hollywood se convierte en una estrella de la sociedad más sofisticada de Nueva York. Su vida es básicamente beber cócteles, ir a restaurantes y clubes de moda y, por supuesto, romper corazones. Entró en la alta sociedad gracias a hombres mayores adinerados, desde un mafioso hasta un millonario que tiene afinidades con los nazis. Y mientras Holly descubre el maravilloso mundo de los Sugar Daddies, se vuelve amiga de uno de los inquilinos del edificio en el Upper East Side de Manhattan, el narrador anónimo de esta historia, quien desea convertirse en escritor. Aunque ahí dije que Holly se la pasaba de bar en bar y de un restaurante de moda a otro, lo cierto es que los lugares en los que transcurre la historia son muy pocos. Se lleva el protagonismo el edificio en el que básicamente transcurre toda la historia, donde vive esta chica viajera. ¿Y por qué viajera? Pues porque le gusta llamarse a sí misma de esa forma, al no desear acomodarse en ningún lugar hasta sentir que pertenece allí. Me pasó algo que creo que a ustedes también les pasó con este libro, y es que desde que uno comienza siente que se funde en esa atmósfera brillante y musical de un Nueva York de los años 40. @lisa150 en Twitter dice: sentí un cambio entre el presente y el pasado, algo abrupto, quizá por estar acostumbrada a otro tipo de narrativa o una narrativa más moderna, y nada mejor que leer acompañado de un cafecito. Este libro es una máquina del tiempo, literalmente. La claridad de la época en la que transcurre todo te acoge totalmente. Y mientras tanto, te enganchas a la historia del narrador, vas descubriendo paulatinamente la personalidad de Holly, la raíz de toda esta historia. 2 palabras: está loca. Y otras 4, es una loca increíble. Una chica muy joven, nada más que 19 años, con alma de adulta. Y bajo la aparente superficialidad del mundo en el que está sumergida, posee una filosofía de vida que te deja pasmado. Tú vas conociendo a Holly mientras lees y de repente comienza a atraparte con pensamientos muy profundos sobre lo que es para ella la amistad, el amor, la libertad, el pertenecer a un lugar o a otro, y te quedas... No encuentro falla en su lógica. Lo inquietante es que todo esto lo hace sin salirse de su rol de diva autoproclamada con aparente mentalidad básica. Holly es coqueta, irreverente, de estilo y personalidad. Ha adquirido el rol de chica descarrilada y vividora con daddy issues, sí, le gustan mayores, sabiendo que ninguna de esas cosas que la sociedad la cree altera su esencia o la define radicalmente. Y esta es la esencia de Holly, no tener una esencia definida. Así como sus ojos multicolor y su cabello de distintos tonos de rubio. Palabras menos, Holly lo es todo y no es nada al mismo tiempo. En xtour.art en Instagram dice... Holly Golightly es un personaje difícil de comprender. Puede ser que ni ella misma entienda realmente sus motivaciones. Solo quiere descubrir quién es y en dónde encaja. Básicamente lo mismo que todos los demás. Esa crisis de identidad acompaña toda la historia. Esa búsqueda constante, ese divagar de un lugar a otro y ese no pertenecer, que lo vemos sobre todo reflejado en la manera en la que ella se rehúsa a que su apartamento parezca un hogar y a reconocer a su gato de nombre... Gato, muy original, como propio. Pero ¿saben qué es también Holly? Humana. Y como humana es tan compleja y tiene tantas contradicciones que nos lleva a replantearnos todas esas temáticas que se tocan en el libro frente a nosotros mismos. ¿Es el amor libertad? ¿Es una casa un hogar? ¿Te define de alguna manera lo que haces, tu carrera, dónde vives, de dónde vienes, etcétera? En conclusión, creo que todos somos Holly, solo que no lo sabemos. Y excepto por los sugar daddies.
a no ser. Y además a Holly le gusta divagar, no le interesa hacer algo en esencia más que de nuevo dos cosas, sincera y auténtica. Y si nos ponemos a pensar lo mucho que nos preocupamos por cómo nos definen los demás o cómo nos definimos nosotros mismos frente a ellos, notaremos que el mensaje de este libro es muy potente. Daniel Cerón, un gran saludo para ti. Uso belleza que va más allá con esta cita que verán por aquí, que a mi parecer habla mucho de la personalidad, eso que caracterizaba mucho a Holly. Bueno, luego tenemos al otro personaje principal, el narrador en primera persona de toda esta novela. Aunque es crucial para esa historia y nunca llegamos a conocer su nombre, es uno de los personajes tan bien construidos que no dudas de que es real mientras lo lees. Todos los rasgos de su personalidad se revelan por su forma de actuar y relatar las situaciones que le suceden desde que comienza a conocer a Holly. Empezamos a notar muy sutilmente la propia situación de este joven escritor y los sentimientos que guarda hacia la protagonista. Los demás personajes también están muy bien creados y lo que tienen en común, a mi parecer, es que todos ellos atienden a esta atmósfera de romanticismo que irradia todo lo que tenga que ver con Holly Golightly. Ahora bien, el estilo de Truman Capote es muy sencillo y ágil, por lo menos en esta novela. Se vuelve lírico y sensitivo en los momentos precisos y no nos recarga con descripciones, pero sí usa mucho los diálogos, las interacciones entre los personajes para que sigamos la trama desde muy cerca. Aunque en ciertas partes me llegaban a exasperar los cuasi monólogos de Holly porque podía ser muy parlanchina y dispersa, su carisma siempre ganaba al final. La pregunta que nos queda después de todo esto es si Holly realmente era lo que el joven escritor mostraba o si toda esta narración se realizó a partir de la propia idealización del escritor hacia esta chica. Y bueno, dramas aparte, este libro también tiene unas situaciones y unas escenas que son muy divertidas, o sea, en serio que yo me reí en algunas partes, pero esto no hace que se deje a un lado la profundidad y la sensibilidad de la narración. Helen Dayeli 2000 dice en Instagram: muchas gracias por recomendarlo, me gustó mucho. Y nos dejó una cita que la estarán viendo por aquí en pantalla, que también es una de mis partes favoritas. Pinheadcito comentó en Instagram: es un libro muy ligero, es una historia muy libre, es verdad. En efecto, sientes que la historia es como Holly, como si la misma personalidad de Holly saltara también a la estructura del libro. Holly era tan libre, no existían cadenas para ella. Muchas gracias a todos los que participaron en este video y a todas las arcadianas y arcadianos que se animaron a leer este libro junto a mí. No se olviden de que el próximo libro está increíble, no se lo pueden perder. Mañana, lunes, comenzamos otro libro de este club de lectura, Aura, de Carlos Fuentes, también súper ligerito, súper genial. Pero en fin, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de regalarme sus deditos arriba, de suscribirse si nunca han estado por aquí y quieren formar parte de este ejército de arcadianos, y por supuesto comentarme sus opiniones. Si tal vez se animaron a participar etiquetándome en público y todo eso, pueden comentarme sus opiniones de este libro si lo leyeron abajo en la cajita de comentarios, porque yo siempre estoy muy pendiente de ellos para marcarlos con corazoncito. Un anuncio especial: vamos a cambiar la modalidad de este club, es decir, sí voy a seguir reaccionando a sus comentarios en redes y compartiéndolos en mis historias de Instagram, así que sigan interactuando, que además me encanta leer sus opiniones sobre las lecturas que llevamos haciendo. Solo que ahora lo reuniré todo en un wrap up, ese video donde uno habla de todas las lecturas del mes. Eso quiere decir que ya no habrá una reseña a la semana aquí en el canal, excepto la del Viejo y el Mar, que pues tengo que hacerla porque es un clásico que muchos de ustedes también han leído y me han pedido la reseña. Pero sí seguirá habiendo un video semanal en los domingos aquí en Arcades Books, no se lo pierdan. Puede que haga la socialización de la lectura semanal de este club en un directo de Instagram. Estoy muy activa allí y haré una encuesta para ver sus opiniones al respecto, así que los espero. Hay galletitas, té y libros. También los espero en Facebook, donde si no estoy compartiendo datos curiosos, estoy compartiendo memes literarios, y en Twitter, que es Twitter, nada más que me gusta compartir citas de libros, pensamientos y opiniones impopulares. Les mando muchos besos, muchos abrazos, no salgan de casa, cuídense mucho y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcades Books. Adiós.